nosotros somos personas que trabajamos, salimos tempranito para cumplir con nuestros deberes como padres, ¿verdad? Entonces, nuestras hijas se quedan aquí, en la casa, y le dieron paso a una joven de 20 a 24 años, más o menos, de edad, a nuestro hogar. Las niñas dicen que la señora tenía algo extraño en la cara, como un polvo, pero lo que le dice es que eso fue un peeling que ella se realizó para que no sospecharan. Y desde ahí las niñas me dicen que se sintieron raras y que hay cosas que no recuerdan. La joven empezó a recoger desde el primer nivel de nuestra casa, dos laptops, tablets, todo lo de valor, ella lo recogió. Cuando terminó en el primer nivel, subió a nuestro cuarto y ahí ella escogió cuáles ropas llevarse, prendas, todo lo que encontró, guillos, cadena de oro. Y así sucede la cosa. En nuestro país uno cree que la delincuencia está lejos y no, está cerquitita de ti. Entonces realmente estamos confiados en que la Policía Nacional investigue, ellos están haciendo el esfuerzo, pero realmente nosotros más que recuperar lo que se perdió, le damos gracias a Dios por nuestras hijas. Tú sabes que están vivas, la joven la dejó botada en la sirena. Entonces gracias al Señor, ellas están íntegras. ¿Ella andaba en un vehículo ella? No, ella la indujo a llamar un taxista. Y al mismo taxista la señora le robó una cadena de oro. A mi hermana también, que vive al lado, le robó perfume y el anillo de graduación de su hija.